Amigas y amigos, iniciamos nuestra nueva aventura en Pokémon Fire Red Extended. Pasamos la introducción y ponemos nuestro nombre. Luego el nombre de nuestro rival. Lo primero que haremos será sacar la poción del PC. Al salir debemos seleccionar la dificultad, en mi caso elegí la dificultad Hardcore. Al salir de casa lo primero fue explorar la ciudad, pero no había nada interesante a excepción de este científico, quien hace que nuestro primer encuentro sea con un Pokémon variocolor. Luego de terminar de explorar, procedí a salir del pueblo, pero Oak interviene. Después nos da a nuestro inicial. Aquí yo elegí al mejor inicial de todos los tiempos. Chikorita. Obviamente Shiny por lo del científico. Después combatí contra Gary, mi rival. Después de esto, procedí a ir por el correo de Oak, y luego traerlo a él. Lo hice sin explorar, eso va después. Oak me da la Pokédex. Y 10 Pokéballs. Luego Dalia nos da el mapa. Bien, ahora sí la ruta 1. En las rutas encontraremos carteles que dirán qué Pokémon aparecen. Este chico enseña el movimiento confidente por 2000 Pokéyenes. También encontré una poción. El chico de la tienda nos da otra poción. Finalmente inicié con las capturas. Aquí salen Sentret, Zigzagoon, Rattata, Pochiena, Bidove, Bidhei, Lediva, Bidoof y Sunkern. Una vez atrapados procedí a explorar el siguiente pueblo. El anciano nos da la Poketele. Y ya, no hay nada más en esta ciudad. Olvidé mencionar que en esta dificultad iniciábamos sin dinero, así que no tenía dinero para las próximas capturas. Por eso procedí a subir un equipo al nivel 10, aprovechando a que Bidoof tenía de habilidad recogida. Y finalmente esto sucedió, estos fueron los objetos que recogió Bidoof, incluyendo esta ceniza sagrada XD. Vendí las dos pepitas, y compré Pokéballs, después inicié con más capturas. Ahora en la ruta 22. Aquí salieron Tirogue, Mankey, Patrat y Spearow. Después de esto tuvimos nuestro segundo combate con nuestro rival. Así fue.
Ahora estamos en la ruta 2. Aquí encontré una Maya Ball. Esta chica usó desarrollo para hacer florecer el lugar. Y también encontré un éter. Seguimos avanzando y ahora nos encontramos en el bosque verde. Y no, no había hierba alta en la ruta 2. Pero en el bosque verde, hicimos varias capturas. Aquí encontramos a Wedle. Scatterbug. Caterpie. Pikipek. Grubin. Pikachu. Wurmple. Pichu. Bleedwood. Y Otot. Después de las capturas seguí avanzando. En este árbol hay un antídoto. Más adelante hay una poción. Y aquí un evento muy interesante, otra vez al usar desarrollo crece esta planta para poder llegar a esta Pokéball. Y aquí finalmente inician los combates contra entrenadores. Durante esos combates Zigzagoon aprendió golpe cabeza. Por lo que ahora habrían nuevas capturas más adelante. También encontramos otro antídoto. Y seguimos con los siguientes combates. Una poción más para la colección. Y luego el último combate del bosque verde. Llegamos a la siguiente ciudad y este montañero nos abre camino a unas minas que veremos más tarde. Después de curar empezamos a explorar. Lo único interesante fue esta máquina en la tienda que te enseña estos movimientos por 2000 pokeyenes. Y las minas anteriores era de fósiles, pero al parecer no había ninguno. Después de no descubrir prácticamente nada, decidí entrar al gimnasio a desafiar al líder del mismo. Pero no sin antes derrotar a sus dos pupilos.
Me enfrenté a Brock, amigos. Pero, desafortunadamente no tuve en cuenta el nivel tan bajo de mi equipo. He aquí el resultado.
ganamos la medalla y obtuvimos la MT de Tumba Rocas. Y ahora a curar al equipo, para tomar rumbo, a nuestro siguiente, destino,